Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su telenovela favorita llamada Cuando el Cala Muerde. No, hablando en serio, vamos a hacer un pequeño unboxing de algo que compré, algo que traje, algo que desde cuando quería que llegue, que fuera parte de esta familia, ¿no? Así que bueno, aparte de mi cuchillo para pan, porque lo quiero usar, porque también desde hace mucho tiempo yo quería un cuchillo para pan. Y pues bueno, esto normalmente se hace con una navaja, pero para eso lo voy a usar. Pues por fin se nos hizo tener el Xbox aquí en casa, el control de Creeper. Y pues bueno, pues la versión que conseguí de esto fue la de 1 TB, el Xbox One S, que es el Slim, ya es 4K. Y bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing, nada más que creen que estoy buscando dónde poner el... Estoy buscando el tripié y no lo encuentro. Ah, ya vi con qué. Así que bueno, y aparte ahorita tengo un pequeño relajo aquí porque fui a hacer compras. Nos tocó ir a hacer compras el día de hoy. Y vamos a ver. No puedo poner esto aquí. Se cae. A ver si lo reacomodamos. Lo quiero acomodar. No sirve. Vamos a pausarle tantito y tengo donde acomodar. Y ya tendré donde acomodar la cámara. Si vieran de verdad qué maravilla este. Ya estaba a punto de decir casa de herrero, cuchillo de palo. Qué maravilla donde acomodé esto. Voy a tomarle una foto. Porque nunca pensé que este tripié entrara en el. Con el. Que entrara a la cámara. Le voy a tomar la foto y ahorita se las voy a enseñar. Voy a tener que tomar dos fotos. No, ahí está apagado. Ahí está la cámara con la que los estoy grabando. Y cómo entró. Se me hizo maravilloso cómo entró la cámara. Así que bueno. Ok, lo único que no sé es cómo, qué tanto se esté viendo. Así que la voy a poner aquí de frente. No, vamos a ponerla acá atrás. Aquí en medio de la despensa que hice hoy en este día. Yo ahí me imagino que se está viendo. Así que bueno, vamos. Lo primero que vamos a abrir es el control. Y ya dije que iba. Es el control del Creeper. Y ya dije que iba a abrirlo con mi cuchillo de pan. Porque siempre he querido un cuchillo de pan. Aquí está el sello. Bien, está. Realmente pensé que nada más era una calcomanía o algo así que estaba encima. Pero no. Aquí está el TNT del Creeper. Esto no sé, realmente yo no sé cómo funcione un Xbox. Viene su paquete de pilas. ¿Son Duracell? Oh, son Duracell. Pensé que eran de esas chinas que venden aquí en el centro histórico. Trae su instructivo, garantías y cosas de Minecraft. Es un hecho que quieren que esto es para mi hija. De hecho, vamos a jugar a alguien que tenga algunos jueguillos ahí, pues vamos a vernos. Creo que esto se puede jugar en línea. Ya nos veremos por ahí las caras. Vamos a guardar el control.
Este es el control del Creeper. Es un Creeper. Mi hija hace muchos años me mandó a buscar un Vegeta, que era su personaje favorito, y ahí me ven buscando un Vegeta de Minecraft. Y no existía Vegeta de Minecraft. Y aquí viene. ¡Ah! ¡Uy! La acabo de romper. De hecho, ya venía. Ya estaba así. Es la presentación de que trae el juego de Minecraft incluido. Era el mismo sello, con razón yo venía picándole ahí algo. La caja normal, 1 terabyte. Quién sabe con cuánto se llene. Oh, esto se abre así. Vamos a dejar aquí el cuchillo a la mano. Esto es... ¿qué será esto? Oh, ¿cómo funciona? ¿Cómo se conecta? Es un instructivo muy, muy sencillo. A ver. Esto es... el control. ¿Traen pilas? ¿Traerá pilas? Un control sencillo. Sí, trae pilas. Ahí están dentro de las pilas. Un control sencillo. Tiene como textura el mango. Tiene conexión de audífonos. Creo que entran ahí los audífonos. Hay unas pilas que son recargables que uno puede colocar. Acá. ¿Qué más trae? Vamos a dejar de esto. Bueno, las pilas no. Las pilas también son Duracell. El cable HDMI, pues lo vamos a sacar de una vez porque pues para conectarlo. Y el cable de corriente, no trae eliminador. Yo también me acuerdo que el Xbox traía eliminador. Aquí tiene algo que se puede sacar. Los códigos para los juegos, garantías, papeles, etcétera, Microsoft, todo. Y los códigos para bajarlos, para descargar los juegos. Vamos a dejarlos también aquí afuera porque los vamos a necesitar. Bueno, ahorita los metemos, ahorita los sacamos. No es que no vaya a ser tanta basura aquí afuera. Y ahora sí, aquí viene lo bueno. Siempre viene envuelto en este, en un como pañal. Esto no se apagó bien. El gato ya quiere meterse a la caja. Dice, ah, sí, un bonito videojuego y para mí una caja. Pensé que traería alguna base, una base de esas donde se colocan. Ah, ahí está. Se les dije que traía como un pañal. Vean, es mucho más ligero, más pequeño que el último Xbox que yo llegué a ver, que era el 360. Tiene sus puertos USB 3.0. Acá atrás viene el TV out para la televisión, HDMI, SATA, es USB 1, USB 2. Este es para IR, no sé qué sea, pero este es el puerto para
para el puerto óptico, para colocarle alguna barra de sonido o algo así, y su puerto Ethernet para conectarse a la internet. Y pues bueno, prácticamente es lo que trae mi paquete, que por fin se nos hizo. Vamos a hacer también algunos gameplays de esto para ir conociéndolo, ¿no? El aparato, ir conociendo el juego. Yo realmente nunca he jugado un juego de última generación, un aparato de última generación nunca lo he tenido. Y pues vamos a ver qué tal nos funciona. Ah, creo que ese otro es para... No. Es que tengo aquí papel higiénico y al gato le llama la atención. Aquí es, de hecho, ese otro es para colocarle, creo que el Kinect. Vean, vean. El patrón. Sí, ese otro HDMI creo que es para colocarle el Kinect al aparato. Así que bueno, vamos a instalarlo y vamos a ver qué tal funciona. No tengo juegos, creo que nada más tengo estos de Minecraft. Y pues ya veremos si le podemos colocar algunos otros juegos o bajarlos en línea. Bien, 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 bien. Ahorita ya lo instalé aquí. Oh, creo que necesito un cable de red para conectarlo a la red. Y sí, creo que sí se necesita conectarse a la red. Bueno, mientras lo vamos a conectar vía inalámbrica. Vamos a conectar directamente a la corriente. Vámonos con tres oyentes. No se nos olvida el gasolinazo. Necesitamos ponerle las pilas al control. Algo que no sé si pase aquí, pero lo vi con mi amigo Pepe Naker. Te mando un saludo, amigo Pepe Naker. Es de que al momento de prender su consola, vamos a sacar una sillita. Al momento de prender su consola, se prendía también su pantalla. Vamos a ver si prende la consola. Al momento de que prenda, si al prender la consola se prende la pantalla. Quiero aclarar realmente que es la primera vez que tengo yo una, que yo manejo una de estas cosas. Está la basura. Tengo un desmadre aquí. Verdadero relajo. Perdón por la palabra. Perdón por la palabrota. No dice cómo van. No. Ah, aquí está. Positivo, negativo. Negativo, positivo. No sé cómo se prenda. Le aplaudimos. No, vamos a prender directamente el Xbox. Aquí tiene su botoncito de ignición. Ahí está, prendió. La pantalla no ha prendido. Entonces quiere decir que no, o todavía no lo reconoce, todavía no reconoce. Vamos a prender la pantalla. A ver. Y al HDMI, al otro puerto HDMI 3. ¿Está? Vean, aquí al buen patrón ya está aquí viendo a ver qué onda. No sé si se tenga que dar de alta. Ignoro por completo esto. Entra algunos productos de preparación.
control de la vivienda, entra a paquetería, entra en por no sé para qué se hace botón. Para mascotas, productos que antes no tenían tanto peso. El Cala ya lo escuchó. Adquieren una mayor relevancia, por eso son parte de la nueva canal. Desaparece esto, son de la larga distancia nacional. No sé qué. Sabemos que ya no será el servicio en el país. Y los calentadores de agua que se consideran como parte de la vivienda ya se ha rentado a propia y inmersa en ese concepto. Bueno, no entra. Serían 259, 55 genéricos, ahora son algo estará pasando. Eran de 46, el que date las que estaban pidiendo. Ahora entró, creo que necesitaba entrar. Es que es nuevo, el aparato es nuevo. A ver, me van a enseñar a usarlo. Que apriete el botón. Ah, sí, que este es un botón. Pensé que era un. Buenas tardes. Ah. ¡Ay! ¡Estoy idiota! Español. 88.9 noticias. España no, México, joder. Coño, Mickey. Agregar a. Nos vamos a conectar a David del Ángel. David del Ángel. Mi contraseña. No quiero que la vean. La verdad no quiero que la vean. Porque qué tal si se vienen a parar aquí afuera de mi casa y se van a querer estar conectándose siempre, ¿no? ¿Cómo creen? Ya, ahora. Y ahora. Entrar. Vamos a ver, ya debía haber entrado. Pues cuando se está conectado a internet, continuar. Ya vieron, creo que el. ¿Dónde vivo? Vivo en México. Actualizar, se tiene que actualizar, creo que la cosa está. Actualizando. Iniciar actualización, eso llegaba y podría aplicar algunos cargos por tu tiempo de conexión, no sé, no estoy seguro. Bueno, de todos modos, creo que es algo que se tiene que hacer. Yo soy Cecilia Anaya y tú escuchas Alfredo Romo por 88.9 Noticias, información que sirve. Mientras en esa actualización puedes acercar la configuración de Xbox desde un dispositivo móvil. Vea. Ah, puedo checar esto desde un dispositivo móvil. También. Es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla. ¡Oh! ¡Ya terminó! ¿Qué dice a continuación? ¿Es ahora según cuenta el Microsoft? Outlook. Tengo cuenta de Outlook. Bien. Ya hicimos aquí algunas cosas. Ahorita ya nomás estamos poniendo, vean, al gato, al buen patrón. Ahorita estamos poniendo fechas de nacimiento. Soy del 10 de enero de 1980. Siguiente. Vamos a proteger mi cuenta, agregar teléfono. Vamos a. No les recuerden que no les iba a dar mi teléfono. Ya lo quité de todas las redes sociales. De todas. Adivinar información, ok, perfecto. Se supone que ya di de alta el Xbox. Se supone que ya creé una cuenta.
Y ahí está, envía la información, sí, acepto los contratos, sí, con la información, contacto con los socios de información, sí, no importa. Vamos a ver. Que ya creo que di toda mi información al narco o a Barack Obama. Ah, que ya no es Barack Obama, ahora es Donald Trump. Compartir datos de todo. Sí, sí. Oh, diablos. Continuar. Me gustan los soniditos de Trump. Que si quiero compartir los errores. Sí, o sea. Sí, sí, sí. Hay que estar al tanto de todo esto. Está bajo control, sí, ya sé que están de la privacidad, pero terminan luego, después me mandan mensajes que si quiero sin barreras, todo está bajo la privacidad. Piden mi clave de paso en este Xbox, otras personas pueden iniciar sesión. Sí, pues nada más vamos a jugar prácticamente, me dije yo, igual y de repente llega Isaac o algo así. ¿Cómo quieres iniciar sesión? Iniciar sesión instantáneo, vincular control. Sí. Utiliza el inicio de sesión instantáneo para prepararte para jugar tan pronto que se inicia el Xbox. Solo una persona puede usar el inicio de sesión instantáneo. Tú también puedes vincular el control, usar tu perfil. Iniciamos sesión. Iniciar sesión instantáneo, ya. Ay. Está quedando sin pila mi teléfono, vamos a ponerlo a cargar. Aquí tenemos el búho, la lechuza. Ay, si te ves en Xbox. Así te ves. Ah, puedo crear mi perfil en Xbox Live. Vamos a ver qué podemos poner. No, tú no, gato. Armar nuestro perfil. Es la primera vez que uso una de estas cosas, ¿eh? Creo que ya les había comentado. Elijo un color. Me gusta así como aqua. Siguiente. Creo que estoy muy cerca, me voy a quedar ciego. Continúa. Únete a Xbox Live Gold. Sí, ya de hecho ya tengo aquí una cuenta, pero oculta. Usar un código. Vamos a usar el código que tenemos. ¡Ay, es un número tototote! Bien. Dice que aquí te vamos a obtener ahorita de 14 días de Xbox Live. Y ahorita también hay que poner algunas cosas. Ya puedes conseguir adelante, cerrar, sí. Pero ya, ¿qué pasa? Aquí no, gracias, cuenta. No, no estoy en Guadalajara. Estoy en la... Ah, sí, cierto, Ciudad de México. Siguiente. Ahorro de energía, encendido instantáneo, tiempo de edición lento.
Mantener mi consola actualizada, sí. Aparece, sí, efectivamente, mi tele es 4K. Mantener la resolución 4K. Sí, disculpe, le comentaba que yo le respeto los precios que tenemos ahí, el paquete estándar y todo, se lo respeto al precio que usted tiene, para que no se preocupe. Bienvenido, canjear, asistencia Xbox, hola. ¿Qué es eso? Canjear un código, ahorita canjeamos nuestro código. Ah, pues vamos a canjear un código de Minecraft. Este vamos a canjearlo ahorita en este momento. Bien, ya estamos bajando. Creo que ya se bajó. Ese ya puedo seguir adelante. Ahí está. Está bajándose. Pesa 208 megabytes. Afortunadamente tengo conexión de bajada rápida, pero de subida es muy, 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 muy lenta. Así que bueno, vamos a dejar que esto fluya y ahorita regresamos. Bien, ya empezó, creo que ya bajó, no, ni cuenta me di. En mi vida he jugado esto, nunca lo he visto. Hay unos juegos que sí quiero jugar, pero pues no sé, tengo que ver ahorita, entrar a la tienda a ver si los puedo comprar. Minecraft. Uy, ahí está el sonido. Bueno, ya está jugando, ya está funcionando esto. Se supone que para poder grabar los gameplays, game players, necesito una memoria 3.0, USB 3.0. La tengo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Esto fue el unboxing. Realmente es la primera vez que tengo algo como esto. Nunca lo había usado. Nunca había agarrado un Xbox One. Y mucho menos lo había echado a andar. Así que si se cansaron o algo así, fue mi primera vez. Así que ya saben, déjenme sus comentarios. Si quieren saludar al patrón, salúdenlo. Y ya saben, #nos vemos en los escombros. Chao.